Hola, buenos días mis queridos participantes. Grato placer compartir acá este espacio con ustedes. Y bueno, brevemente yo les voy a hablar de lo que significa la psicolingüística. La psicolingüística es una neurociencia que se encarga de estudiar el cuerpo y la mente como un todo. Anteriormente existen otras neurociencias que únicamente estudian lo que es los pensamientos, la conducta, la parte psicológica. Y otras que obviamente estudian lo que es la parte del lenguaje y todo aquello. La psicolingüística data aproximadamente de unos 40, 50 años y viene estudiando que estos dos elementos se conjugan y son como un todo. Básicamente ellos se fundamentan en los tres tipos de psicología, que es la psicología del pensamiento, la psicología del lenguaje y la psicología de las emociones. Nosotros constantemente tenemos muchas emociones, tenemos una cantidad de eventos que producen cambios en nuestro organismo. Y este tipo de cambios son biocambios, bioorgánicos, bioquímicos. Este tipo de cambios son bioquímicos, es decir, son sustancias que son segregadas a través de ¿qué? Del pensamiento. Cuando yo pienso, siento y segrego. A través del pensamiento, yo siento esa emoción o lo que esté viviendo en ese instante y por supuesto segrego sustancias que posteriormente van a afectar de una manera positiva o negativa mi organismo. Esto es todo, gracias por su atención, será hasta una nueva oportunidad. Entonces, partiendo del principio psicolingüístico, pienso, siento y segrego, cuando estoy triste, cuando estoy melancólico, cuando tengo llanto, produzco una sustancia llamada mixtalina. De igual forma, cuando estoy iracundo, cuando estoy molesto, cuando tengo mucha rabia, produzco una sustancia que se llama adrenalina. Entonces, ese tipo de sustancias son nocivas para el organismo si se producen con frecuencia. Muy por el contrario, cuando estoy muy alegre, contento, cuando me suceden cosas agradables, produzco la sustancia que se llama endorfina. Estas endorfinas disminuyen mis células cancerígenas en el organismo. Es por ello que es importante tratar de controlar esas emociones, estar siempre agradados, pasar la página ante situaciones adversas para poder alcanzar una mejor calidad de vida.